Cuatro profesoras, un conserje, la secretaria y la directora de la escuela Angélica García Moya, de la sección Colón en este municipio de San Francisco de Macorís, resultaron intoxicadas por un supuesto químico que regaron en una finca que está próximo al plantel educativo. El profesor Ignacio Polanco denunció que la situación se repite constantemente en el plantel escolar, por lo que hace un llamado a las autoridades para que tomen carta en este asunto. Las afectadas reciben atenciones médicas en el Centro de Atención Primaria Flor Sánchez Alberto del Distrito Municipal Presidente Antonio Guzmán Fernández Aguayo. La situación la hemos agotado de toda la forma. Hemos hecho acuerdo con los parceleros, con medio ambiente, con todo, pero los parceleros siguen y siguen fumigando. Ayer fue un día que no pudimos cumplir el horario porque estaban fumigando. Y hoy otra vez, desde que llegamos a la escuela, están fumigando. Entonces, vamos a tomar una medida ya con drástica, con ADP y distrito, que si los paraceleros no toman en cuenta, vamos a tener que cerrar la escuela, porque así no vamos a esperar que se nos muera un maestro. Ya ayer y hoy ya hemos trasladado dos maestras, porque ya no aguantan más. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.